la cola del McDonald's de Curauma y como pueden ver la situación es Moving Day, motherfucking Moving Day. Y solo puedo pasar al McDonald's porque tienen automac acá y me bajé a sacar plata para pagar los peajes y les juro que estaba pero con el corazón en la mano porque no puedo cerrar el auto porque la maleta está abierta porque el colchón no cabía. Pero era mejor opción que ponerlo en el techo porque me dijeron que eso era ilegal y yo no tenía idea que era ilegal porque me tincaba que estaba como normado, como había que amarrarlo o algo así, pero preferí no arriesgarme. Y aparte del colchón traje algunas cosas que me cabían, pero no es casi nada. Y si todo sale bien, pasaré la noche en mi nuevo departamento, que es muy emocionante, pero no tengo nada. No tengo ni un plato, ni vaso, ni olla, ni nada. Así que esperemos que no necesite nada, porque no tengo nada. Pero eso, quería grabar porque es el único momento en el que podía. Y como pueden ver, esto es color de hormiga, pero ojalá todo salga bien, que no me pille ningún paco, porque no sé si esto es legal. Pero por ahora, solo puedo pensar que avance esta fila porque pucha que tengo hambre. Ah, porque iba a comprar, esa era la historia. Iba a comprar un café y cuestiones para comer y bla 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 en esta chela en la que estoy, pero estaba tan así de que me iban a entrar a robar el auto porque no puedo cerrar el auto, porque claramente no me van a robar el colchón. Ah, por cierto, otro paréntesis, tengo acá como un cuestión en la espinilla que les había dicho que tenía ayer. Ay, avanzó, qué emoción. Pero no es que haya avanzado, es porque un gallo se salió de la fila. Y son parches para espinillas que son de tea tree oil, aceite de árbol de té, ¿será? Debe ser ese el nombre. Bueno, eso es lo que tengo acá. Y nada de maquillaje porque no valía la pena. Too hard, too hard. ¿Y qué estaba contando? Ah, ya, pues que me quería comprar un café y algunas cuestiones para comer acá en la estación de servicio, pero no se pudo. Miren la calle. No me acuerdo en qué parte quedé de la historia. Que quería comida y... Ah, y estaba con el corazón en la mano porque, o sea, me podían robar algo, porque no es como que se vayan a robar el colchón, pero me podían robar, onda, la mochila y todas las payasas que tengo acá adentro, porque ando como con una bolsa de ropa, una cosa como de cosas de higiene, llamémoslo. No, sí, sin comillas, sí es higiene, es como las toallas para ducharme, champú y esas payasas. Y no quiero que me las roben, pues, si la gracia es llegar al destino. Entonces fue como, ya filo, no tengo tiempo para esperar que me hagan un café, ni elegir comida, ni ninguna cosa, porque me pueden robar algo. Y así que preferí hacer la cola del McDonald's, que en verdad es súper mala idea, porque a pesar de que tengo que comer ahora en la noche, porque no he comido nada, la idea era igual comprarme como bebí cuestiones para que por si me da sed o alguna cuestión en la noche, pero filo, será. Ya fue. Igual quizás si es que pasa alguna, no le puedo pedir comida a una amiga, porque el pololo de una amiga me va a ir a ayudar con a bajar este colchón. Ojalá resulte, porque fueron al cine y bla bla bla, así que ojalá puedan pasar de una carrerita, porque lo único que necesito es que alguien me ayude a bajarlo del auto y a subirlo, porque igual creo que lo puedo hacer yo, pero no estoy muy segura, porque yo no lo pude subir al auto sola, por ejemplo. Pero es porque vivo en calle tierra, entonces no podía andar arrastrando el colchón por la tierra. Pero sí lo podría arrastrar por el edificio. Vamos a ver qué pasa. Queda poco para que me toque. ¡Nuggets! ¡Llegué! Lo que escuchan es la bulla de abajo. Pero les voy a hacer un room tour. No, room tour no. Apartment tour, oh my god. Cuando esté de día, porque ahora está de noche y lo único que tengo es una cama, pero ahora la voy a hacer y quiero dormir porque me hace falta. Tengo tanta sed, no hay nada acá. Voy a tomar agua de la llave así como sin nada porque no tengo ni vaso. Podemos hablar de las sábanas un rato, son hermosas. Las amo. Lo único malo fue que me traje este cubrecama, que era el que tenía antes en mi cama. Se acordarán, porque yo sé que se acuerdan.
Y me gusta más el lado blanco, pero el lado blanco está asqueroso de sucio. Tiene como todas estas manchas de este tipo, que no tengo idea qué son, café, gato, no sé. Y lo tuve que usar por este lado, que no me gusta tanto, porque se ve como muy naranjo. Pero filo. ¿Están cachando el nivel de problema que tengo? Que ahora que tengo colchón todo es maravilloso. Y ahora me voy a acostar. Good night, people. Tengo colchón en el piso.